Aunque parezca insólito, la crisis económica ha generado un aumento en los casos de violencia doméstica este año, señores. El aumento ha pasado de un 40%, escuchen bien, en el 2010, a un 56% en lo que va del 2012. Por eso muchas personas están acudiendo a las órdenes de restricción para protegerse. Nos acompaña hoy la licenciada Ada Jeremy. Muy buenos días, Ada. Gracias por estar con nosotros. Realmente es increíble leer esta estadística de cuánto ha aumentado, ¿verdad?, del 2010 al 2012 o a lo que quede. A lo que va del 2012. ¿Cuál es el proceso para informarle a la gente y además cómo se hace valer esta orden de restricción? Ahora, ¿esto realmente te protege? Porque hemos visto casos, desgraciadamente, que el final no ha sido bueno, donde sí tenía una orden de restricción y de todas formas esa persona se hace. Realidad, como dicen por ahí, que las órdenes de restricción no sirven absolutamente para nada. Yo creo que sí sirve. ¿Qué pasada si yo pongo generalmente estos casos de orden de restricción por violencia doméstica es en matrimonio o cónyuges que viven juntos aunque no estén casados? Si esta persona vive conmigo y yo pongo una restricción, ¿esta orden de restricción obliga a esta persona a salir del hogar? Efectivamente, en el momento que una persona no puede estar menos de 500 pies de distancia de la otra persona. ¡Wow! ¡Qué difícil! Por eso piénselo bien antes de ponerlo, pero también, por favor, protéjase. Muchísimas gracias, Ada, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, pero más adelante en un nuevo día. Bueno, yo no entiendo. Bueno, voy al segundo, porque el segundo video es donde vemos definitivamente una transformación espectacular. Por favor, te pido disculpas, es que no me la sé de memoria, pero me la voy a aprender. Y después lo que hizo en el escenario fue increíble. Increíble. Y aparte hay que resaltar que él es hondureño. Hondureño, eso quiere decir, no es mexicano. Imitar el acento, claro. Muy difícil. De hecho, fue uno de los comentarios que le hicieron los jueces, que a lo mejor tenía, sobre todo Lupillo, que tenía que tratar un poco mejor el acento, porque claro que sale que él es hondureño. Yo lo que vi un poco difícil fue que fue el único participante al cual Gaby Espino no abrazó. Bueno, todo el mundo, y dígame si no quiere perder peso y lucir espectacular a cualquier costo, pero la realidad es que es muy difícil. ¿Sabías que puedes lograrlo llevando un simple diario alimenticio? Para darnos más detalles, hemos invitado a Ingrid Masher. Muy bien. La verdad que es cierto que sí, eso creo que te puede ayudar porque ves plasmado ahí lo que estás haciendo mal, lo que no y lo que estás dejando de comer. Bueno, y empiezas a ver la comida saludable todos los días, te animas más, te motivas más y cuando pones tu meta, pues lo puedes lograr más rápido. A partir de ahora voy a buscar la motivación, voy a poner una foto tuya en mi refrigerador para saber que quiero llegar ahí. No te preocupes. Una foto tuya mejor. Con una lista de lo que te vas a comer. Claro. Para que vaya sumando ahí. Mira, usted que tiene que hacer la lista, que come como loco, gracias. Sí, es que estoy amamantando, disculpe. Ah, vamos con noticias mejor, sí. Alguien que se alimenta muy, muy, muy bien. Mi momento favorito. Sí. Yes. ¿Cuál es el momento favorito? Novelation.com. Perfecto. Ay, me encanta. Daniel, te voy a decir una cosa. ¿Sí? Tú sabes que las cosas en Pablo Escobar cada día se complican más. Uh-huh. Tú lo sabes, porque tú la ves. Lo sé. Bueno, uno de los integrantes del propio cartel ha decidido atentar contra el patrón del mal. Así de simple. Recordemos lo que sucedió este viernes pasado. Ah, caramba. Él está bravo. Pero, mi amor, pero no va a estar. Atento, no, yo sé, pero otros le tienen miedo. Él no, él va para adelante. Y Pablo sigue en contra de la extradición. Esta noche veremos las medidas que va a tomar para presionar al gobierno. Aquí, un pequeño adelanto. Él está loco. Este va con todo. De bueno, evidentemente, la historia lo demostró de lo esa demostró, manera, ¿no? Exactamente. Prepárese porque esta noche Pablo Escobar será espectacular. A las 10 de la noche, 9 Centro, no se lo pierda. Yo no me lo voy a perder. Como dice cuando empieza la novela, ¿no? Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Para que no se repita esto. Exactamente, hay que conocerla bien de cerquita y Telemundo le da la oportunidad. Bueno, ahora hablemos de Rosa Diamante, ¿te parece? ¿Quieres? Claro, me encanta. Bueno, el viernes vimos cómo Rosa intentó confesarle su mentira a José Ignacio. Recordemos. Yes. Loco. Qué horrible. Forma de decir, no me mentiste, me ocultaste la verdad. Uh-huh. Me omitiste información. Exacto. Hay varias formas que utilizan ustedes cuando dicen mentiras. Rachel, tómalo con calma. No puedes ver una novela porque se te desata la cosa. Yo sé, a mí no me conviene ver novelas, yo lo digo, okay. Pero me siguen poniendo este. No se pierda el capítulo de hoy a las 8 de la noche, 7 Centro. Así que por Telemundo. Exactamente. Entre tanto, nos vamos con el chef James. Ay, yo tengo hambre. Yo sé que me dijeron que tendría que comer saludable, pero tengo un hambre. James.